de hora para dar la salida. Hice tres maratón. ¿Cuántas veces has hecho tú la tres maratón? 5, 6, no sé. ¿Qué? Un puñado. Tú lo sabes, es mi primera vez que la hago. ¿Qué me recomiendas? Que corras como un animal. No, hombre, no. Entonces, me puede llegar hasta el primer punto de la vida. Y me dice, ya está, chicos, esto es 10.000. Nah, no, fuera de broma. ¿Qué recomendación me daría? Hay que guardar hasta llegar a Santa Inés. Y luego a partir de ahí empieza la zona más técnica y más de sub y baja y mucha piedra resbaladiza. Me han comentado. Hay que tener fuerza. Ayer me comentaron, luego no sé si es la verdad o no, que hay una parte, que es la parte que es la que tú dices, que han quitado un cacho. Ah, bueno, es muy posible porque como llovió mucho y hubo muy mal tiempo. Yo he escuchado eso, luego no lo sé. Tampoco te quiero decir no, eso y que lleguemos ahí y digas, joder, claro, al final me lo como. Es posible que la parte esa, es que hay una parte que es peligrosa. Que es peligrosa. Le hicimos con Javi. Hay una parte que es peligrosa. Y es lenta, es lenta. Lenta y peligrosa. Es lenta, sí, pero no se puede correr. Es como no que... se puede correr, es imposible. Que es también imposible. Es un sitio donde igual se puede recuperar, también. No. No. No se puede. No, ni andando, ¿no? No se recupera. Tienes que ir a saltitos ahí. Y si tuviese que decir lo más duro de la maratón. Lo más duro de la maratón. Pues luego te lo voy a preguntar cuando lleguemos. A mí se me hace muy duro el último trozo. Porque se puede correr, ¿no? Porque ya empiezas a correr, ya llevas. ¿Pero el último trozo a qué te refieres? Los últimos 12 kilómetros. Uf, o sea, desde Calagalera. Desde Punta Galera hasta aquí, a mí se me hace jodido. Porque ya llevas 30 kilómetros en las piernas, es una zona en la que puedes correr, pero al mismo tiempo. Sube, baja, es sube, sucia. Baja, escaleras, piedras. Sí, cierto. Los pies hechos polvo al final de comerte piedras, es pues bueno, Ibiza. Pues nada, tío. Suerte, tío, y nos vemos a la salida. Venga, ¿eh? Ya estamos escuchando. ¡Vamos! ¡Vámonos! Oye, predicción de carrera. Doni, escucha. ¿Predicción de carrera qué? ¡Alejandro! ¿Predicción de carrera? Predicción de carrera. Sí, tío. A muerte. A tope, ¿eh? Tenemos que demostrar que algo de nivel tenemos en casa, ¿no? Sí. Volvemos. Ah, vamos. Ahí está colocado. Tenemos 3 horas y media, eso es el nivel. Hay que intentar seguir a Miguel. Tío. ¿Está bien, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Eh? A tope hoy, ¿eh? Hoy récord. Miguel lo veo campeón. Sí, sí, hay que meter presión. Récord. Estamos tan solo a 3 minutos ya. Ahí está ya Pablo Villalobos, Pablo Villa. Tan solo para el comienzo. Y Miguel Caballero. Esta edición de Ibiza trae el maratón. Aquí en la edición de 42 kilómetros. ¿Qué pasa? ¿Tú no lo haces? Vamos a comenzar. ¿Qué haces? ¿La media o 10? Sí, pero creo que tenés. ¿Media o 10? Creo que estás en paz. Vamos a comenzar con la cuenta atrás y la presentación de los corredores y corredoras favoritos y favoritos. ¡Oh! Para recibir, ¡vamos! Entre otras, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡arriba! Vale, primera subida a la maratón. Vamos, vale. Take you.
Nos meten, tío. Qué locura, tío. Patina esto, guau. Se ha metido. Primer gel de cafeína. Kilómetro 7. 40 minutitos. Venga. Aquí llega más gente. Dale, dale. Y aquí los élites de Ibiza. Dale, dale. Me engancho al trencito, vamos. Dale, avituallamiento. Agüita. Agüita, agüita, venga. Kilómetro 10. 57 minutos, o sea, puf, vamos muy rápido. Así que, seguimos. Que para mí está la mitad más dura. Cuando salgamos cano no, para mí estará hecha. Venga, vamos. Vamos. Va a pasar. Intentando kilómetro 15. 9:20. Vamos. Bueno, y el otro 18, 1:40. Y dosificando, Estamos yendo a fuerte, pero dosificando. Como veis, ahora estamos en sube baja, madre mía. Qué dolor. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when... Metro 19. Y meto hacia el tobillo guay, Da igual, nos da igual. Vamos a llegar con mis cojones, vamos. Bueno, hemos pasado por el avituallamiento del kilómetro 20 y seguimos, Mirad qué técnico, tío. Ahora vamos a la parte más técnica de la carrera. Sí que hay que decir que la temperatura es perfecta, Sí, nublaete, mucha humedad, pero bueno, eso es Ibiza. Hay que aguantar esto con caco sin hacernos más daño. Subir camino, ¿no? Y luego la carrera ya es... No hay dolor. Vamos. Esta es la parte más espectacular, Vamos, por cierto, 20 y pico kilómetros en 1:49. Mira, mira, mira. Ya ni rodador, ¿no? Madre mía, vaya 21 kilómetros. Esta parte de la que os he dicho es muy peligrosa, muy rebaladiza y técnica y lenta. Pero bueno, poco a poco y sin torcer el tobillo. Vamos, vamos, vamos. Bueno, ya hemos pasado la pájara un poco. Llevamos una pájara importante. Hemos recogido a algún compañero que estaba jodido, que se había caído. 24 kilómetros. 2:26. Y ya está chispeando, Así que vamos a dar prisa, que el terreno es... Madre mía. Hoy lo hemos hecho más cojones que nunca, tío. ¡Vamos! Keep holding on. Qué pájaro otra vez, tío. Kilómetro 27. 2:40. 6:25 de media. Qué duro, tío.
Vaya subida, tío. Oh. No hay dolor. No hay dolor. ¿Qué quedan? Minuto 30, entonces. Sí. O 32, ¿no? Bueno, minuto 32. 3 horas 16. Viva las pájaras, ¿eh? Mira bien me atienden aquí, ¿eh? Con música y todo, ¿eh? 2 kilómetros y medio esta meta. Vamos modo ahorro, ¿eh? Muy reventado. Pero, vamos a llegar, sea como sea. Esta es la última subida. Sí, un poco que se puede llamar subida. Que es camp, no. Son 170 positivos. Cuando bajemos esto, ya es no rodador, pero es como sube baja. Pero hay que hacerlo, ¿eh? Si nada, hemos llegado ya a la cima, Carlos, madre mía. Bajando Canono, ¿eh? Última bajada complicada, complicada de verdad, ¿eh? Ya no sé decir cuánto hace metros el tobillo aquí. Nos vamos en dos minutos. Comienza la distancia de 10 kilómetros en esta Ibiza Trail Marathon. Es el momento. Llegando, 36. Estoy reventada. Mira qué bajada, tío. Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim, you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we some warriors, they ain't called gunners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. 5 kilómetros a meta. Todo escala, galera. Subida con cuerda. Fucking bloods on my hands, got slugs on my gunners. Put on my strap, put on the beat, put on the map, put on my team. Take out every motherfucker in between, know what I mean? Better myself, better my aim, better my rap, better my name. Killing rappers on my hang, I'm buying their chains for the fame. Never thought I would it, now I'm running this. You don't wanna follow me, no motherfucking front of this. I ain't in the jungle with the truth, trying to get it what it feels. Battling and I ain't never lose, we some motherfucking warriors. Quiero otra meta. Voy roto, 4 horas 07. Roto. Ya no sé ni con qué estoy andando. Mira, lugar espectacular. Realmente 2 kilómetros. Y meta, Haremos 4:33, 4:34 por ahí. Cover the map and still ain't know where you can find me at. Journey through the mind of an insomniac. I ain't never slip, staying ready, keep an eye out for the fakes. For the snakes, load a clip and I'ma pull it, something shakes. Never go to battle if you plan to lose. Life a game of chess, you gotta plan the moves. Middle fingers up, I'm not a fan of rules. Fighting for the right to live in peace and not like animals. Blood on my hands, got slugs on my gunners. You'll be notorious, we ain't no runners. Blood on my hands, got slugs on my gunners. You'll be some warriors, they ain't no gunners. Blood on my hands, got slugs on my gunners. Fucking blood on my hands, got slugs on my gunners.
Ahí está. Pero no escuchamos a Depa, ¿eh? Vale, llegando. Dejando el ritmo, que hay un delante. Queda feo hacer un sprint, así que... entre y luego entro yo. Así que... a disfrutarlo. Y para adentro, vamos. Ya sabes. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. ¡Uy! Dale. No menos. Caballero Pablo Villalobos, Blacky Morales.